desde una logia masónica escondida hasta una niña del más allá. Bienvenido, Doctor. Estos son 5 encuentros extraños captados en cámara. Número 5. En 2016, un usuario de TikTok que se hace llamar Yesma824 salió a correr cerca a un rancho llamado Treetop, ubicado en Princeton, Oregon. Durante su trote, percibió a la distancia una extraña estructura similar a una cueva. Después de avanzar hacia el lugar y caminar unos metros en el interior de la cueva, se encontró con una puerta donde pudo ver un símbolo de una escuadra y un compás, perteneciente a la sociedad secreta de los masones. Al parecer, este lugar era o había sido frecuentado por masones. Al alumbrar con su linterna al vasto interior de la caverna, pudo ver varias gradas viejas en ruinas a lo largo de cada pared. Por temor a que le pase algo, decidió volver al día siguiente con su hermano, pero una vez dentro de la cueva, se encontraron con algo que les puso los pelos de punta. How old would you say these shoes are? Quedaron aterrados al ver cientos de zapatos viejos botados en un rincón del lugar, que al parecer por el tamaño habían pertenecido a niños. Muertos de miedo por lo que vieron, decidieron irse ya que temían que algo les pueda pasar. Investigando, encontraron que la cueva en cuestión se llama Malheur Cave y pertenece a la logia Robert Burns número 97 de Oregon. En ella se celebran reuniones anuales dirigidas exclusivamente a masones que tengan el grado de maestro. Si bien los masones tienen algunos rituales secretos, sus actividades se relacionan con el estudio de temas históricos, filosóficos y espirituales, y la aplicación de principios éticos y morales en favor de la sociedad. Sin embargo, muchas personas piensan que los masones son parte de una conspiración al estilo Illuminati. Algunos opositores a la institución afirman que descienden de miembros corruptos de los Caballeros Templarios, una antigua orden de guerreros que se disolvió violentamente en el siglo XIV. También están los que dicen que son una secta peligrosa que hace rituales de magia negra con animales o niños. No se sabe exactamente qué hacían esos zapatos ahí dentro, quizás eran zapatos viejos que iban a arreglar para regalar, o quizás algo mucho más siniestro. ¿Tú qué crees? Número 4. Una joven llamada Debbie Morales un día se fue de paseo con sus amigas a Río Isabela, ubicado en Puerto Rico. Empezó a grabar con su teléfono, se la escucha gritando y riéndose, hasta que su cámara captó algo que rápidamente la dejó sin voz. Debbie publicó el video en su Facebook, diciendo que había visto una aterradora aparición en el agua. Le dijo a sus amigos que echaran un vistazo, y si es que podían ver lo mismo en el video. Y así lo hicieron. Personas que lo vieron, comentaron que pudo haber sido el fantasma de alguna mujer que se ahogó en ese río, o hasta el cuerpo de alguien. Algunos hasta llegaron a decir que podría ser una sirena. Lo más extraño del video es que sea lo que sea esto, parecen vestirse contra Debbie, antes de desaparecer en el agua. ¿Será tan solo un truco de la luz o algún reflejo? ¿O será que Debbie de verdad captó algo sobrenatural en cámara? Tú decides. Número 3. El investigador de lo sobrenatural, Corey Aaron, dice en sus videos de YouTube y TikTok que no cree que los fantasmas sean reales. O al menos que no son los espíritus persistentes de los humanos. Por el contrario, cree que todas las experiencias paranormales son en realidad demoníacas por naturaleza. Cody dice que ha logrado ayudar con éxito a familias problemáticas que habían estado luchando contra presencias demoníacas durante años. Así que cuando un miembro de la familia le consultó sobre la actividad paranormal aterradora que ocurría en su edificio de oficinas, el investigador preocupado no dudó en ofrecerle una mano. Cody grabó su experiencia mientras exploraba el espacio vacío de la oficina por la noche, y lo que sucede a continuación es verdaderamente escalofriante.
Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know. There's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just going to call it a day. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what... Okay, so, I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. ¿Lo viste? Corey no se da cuenta de lo que parece ser una niña pequeña parada justo detrás de él. Cuando entró en la habitación, la figura apareció en una puerta detrás de él que se cerró de golpe. Después de revisar su grabación, el investigador decide regresar otra noche, pero las cosas no salieron del todo bien. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. Cody se sorprende al escuchar una fuerte voz gritando, vete. Entonces, ¿podría ser que el edificio de oficinas está poseído por una presencia diabólica? ¿O será tan solo una broma? Tú decides. Número 2. Hace algún tiempo, un usuario de Reddit llamado John publicó una foto muy inquietante, junto con una historia extraña. Se encontraba caminando por su vecindario por la noche, cuando vio una mujer parada sobre un techo. Después de la impresión inicial de ver a alguien parado sobre un techo en medio de la noche, el joven se le acercó a preguntarle qué estaba sucediendo. Mirando fijamente al frente, la mujer anunció que quería dar un ejemplo a los niños pequeños de su cuadra, enseñando resiliencia y trabajo en comunidad. Al darse cuenta de que las drogas y el alcohol probablemente eran la razón del extraño arrebato, el chico se alejó rápidamente. Cuando se dio la vuelta pocos segundos después, la mujer ya no estaba. Al día siguiente, cuando el joven le preguntó a los vecinos quién era ella, le contaron que era una anciana que vivía sola, pero que había fallecido hace unos días. No sé si el joven calculó mal las fechas de cuando la vio o si es algo sobrenatural, pero de todos modos, no creo que a nadie le gustaría encontrarse con una escena así por la noche. Número 1. En enero de 2022, un grupo de amigos se encontraba pasando un buen rato, bañándose en una playa de Venezuela. De pronto, algo en el cielo llamó su atención. Era un objeto extraño moviéndose lentamente sobre el océano.
Era un cuerpo que carecía de alas o hélices, pero se mantenía a flote en el espacio sin demasiadas complicaciones. Para muchos espectadores, debido a la baja calidad de la imagen y a la hora que fue filmado el material, el objeto pudo haber sido simplemente una nube que la cámara hacía lucir más extraña de lo que realmente era. La corta duración de la filmación también impide distinguir con claridad el misterioso cuerpo. Sin embargo, algunos de los testigos que estaban ahí ese día están seguros de que no era una nube. Dicen que pudieron ver el objeto moviéndose a gran velocidad por la costa, como si fuera una nave extraterrestre. En enero de 2021 en Brasil, los locales no se esperaban que una aburrida congestión del tráfico de pronto se volviera algo inquietante cuando vieron una misteriosa aparición en el cielo. Ay. ¡Hola! ¡No, Mateus, tengo miedo! ¡Aquí, porra! ¡Ay, maldito camión! ¡Maldito camión del demonio! ¡Qué mierda! ¡Brian, no te vas a creer! ¡Brian está acá cerca! Brian Bonita, imagina qué mierda. ¡Qué puta del celular no se ve! El objeto tenía forma de platillo volador y líneas de luces en su borde. En el video, las luces flotantes permanecen en su lugar mientras el auto se mueve, lo que indica que el ovni se mantiene estacionario sobre un área específica. Luego, la filmación se interrumpe y se puede ver el objeto desde un ángulo diferente a medida que avanza el auto. Nuevamente, la duración de la secuencia y su calidad no permiten una plena identificación del tamaño real o la naturaleza de este objeto, y por esta razón los espectadores emiten todo tipo de comentarios. Para todos, es muy extraño que el cuerpo permaneciera fijo en una posición, y esto hace suponer que existe intervención alienígena en este fenómeno. Otros más escépticos consideran que no tiene mucho sentido que posibles visitantes de otros planetas se revelen vagamente en lugares aleatorios de todo el mundo. Mas não é só a gente que deve estar vendo, é todo mundo. Mateus, olha isso!